que le dicen campero y cuesta 2.700 pesos colombianos para llegar allá. Que básicamente es un dólar americano, 2.700 pesos. Más o menos, ¿cuánto se demora usted de Ibagué a Punta? Así con pasajeros, una hora. ¿Sí? Una hora, 50 minutos. Allá se ve el nevado cuando está despejado. Ah. Pero ahí está. ¿El nevado de Tolima? Sí, el nevado de Tolima. Pero me da 5.000. Ah, vale, 5.000 más. Sí. Wow. Esas son buenas. Hágale, jefe. Bueno, ya llegamos a Juntas y ahora tenemos que seguir caminando para poder llegar a un lugar que se llama El Silencio. Es el lugar donde me quieren llevar ahorita. Básicamente en ese que le dicen campero llegamos como en 40, 50 minutos. O sea, ni siquiera se tardó una hora. Fue bastante rápido. No sé si alcanzan a ver la montaña. Está muy chévere. Dios santo. Está mal. ¿Ah, está mal? Sí. ¿Tiene empanada? ¿Les pasó guacamole? Sí. Pero vea, eso es un poquito, vea los que hay arriba. Allá está el gallo. Uy. Pollito. Ay, siéntate. Ay. Madre mía. En el piso, siéntate. Gracias. Ay, listo. Gracias. Uy, conseguimos un aventón. Ok, este es mi segundo aventón con muchas personas. Bueno, muchas gracias. Chao. Por todo. Que estén bien, hasta luego, muchas gracias. 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 Bueno, nos dieron un aventón de 2 kilómetros. Hola, vamos a estar, disculpe, una pregunta. Hasta El Silencio, ¿cuánto? Unos 5 o 6 kilómetros. 5 o 6 kilómetros. Ah, listo. ¿Como caminando 2 horas? ¿Una hora? 2 horas. 2 horas. Ah, okay. 1 hora y media, 2 horas. Para mí, ah, ok, gracias. Al lugar que queremos ir, que se llama El Silencio. 5 o 6 kilómetros, pues sí, eso son como 2 horas caminando. Wow, esto se ve hermoso, hermoso. Yo la verdad no sabía nada de Tolima. Más un día de repente pensé, no, pues voy a ir a Ibagué, que está en el departamento de Tolima. Y pues esto es con lo que me encuentro tan bonito.
ya llegamos aquí a lo que es el Silencio. Y como pudieron ver, ahí hay unas instrucciones, unas descripciones de este lugar. Bueno, básicamente desde aquí es como la gente se va al Nevado de Tolima. Y obviamente el Nevado de Tolima pues es una montaña de acá del departamento de Tolima. Y como pudieron ver allá, habían unas instrucciones de qué es lo que tenía que cargar, cosas obligatorias. Entonces, aquí es el camino para poder llegar al Nevado de Tolima. ¿Escuchan? Solamente se escucha las palomas, los pajaritos y un poquito como que el agua de la cascada. Pero esto sí que es naturaleza de verdad. Ahí no se ve. No sé si alcanzan a ver, pero es una vaca. Les voy a contar un poquito de cómo es que uno llega acá. Hay un lugar que se llama Ibagué, acá en Colombia. Y de Ibagué, hacia el norte, hacia la dirección del Nevado de Tolima, hay un lugar que se llama Juntas, que está como a 50 minutos en carro. Y de ahí se tiene que ir aún más hacia el norte, digamos unos 30-40 minutos. Y aquí es donde llegamos a lo que se llama El Silencio. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es caminar del Silencio, un lugar que un amigo conoce. La verdad yo no sé dónde está o cómo vamos a llegar, pero él ya ha ido, entonces ahorita estamos yendo hacia allá. Entonces vamos a ver qué tal. ¿Cómo suena el eco? Se va. Wow. ¡Linda! 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 Ahorita es que nos va a agarrar la noche, porque ahorita ya son como las 4:10 de la tarde y acá en Colombia se oscurece como a las 6, y ahorita hemos caminado como casi hora y media, casi 2 horas. Entonces eso es lo que me preocupa, porque este tipo de lugares la verdad no creo que sea muy bueno y menos recomendable que andemos de noche por acá. Pues ojalá todo salga bien, hay que ser positivos. Que como a las 5 ya nos deberíamos de estar yendo. Sí, sí, ¿no? Sí, por el día. Hermoso y todo, pero no hay que venir aquí tan tarde. He visto películas de la gente que se pierde en la jungla, que se pierde en las Amazonas, y así es justo como empieza. Por querer hacer algo así, se pierden y bailas. Ah, pero qué hermoso se ve todo. Qué bonito este lugar.
tengo que seguir caminando. Bueno, al lugar que estamos llegando ahorita se llama El Rancho. Bueno, apenas me di cuenta. Yo pensé que me estaban llevando a un lugar así abandonado, así sin nadie, pero sí hay algo. Hay casas y una zona para acampar y todo bonito por acá. Pero sí, no es un lugar así totalmente abandonado, sino hay lugares para acampar, hay casas. O sea que sí está civilizado. Yo pensaba que íbamos a llegar a un lugar así sin nada, pero aún así me sigue preocupando que el hecho de que ya se está haciendo muy tarde, ya se oscurece. Creo que ahorita son como las 4, tenemos que seguir moviéndonos y regresar a salvo. Bueno, básicamente ya hemos llegado, fue un caminito largo. Yo creo que en total nos hicimos como 3, tal vez 4 horas para poder llegar acá. Este lugar se llama El Rancho. Está un poquito más arriba de El Silencio. Entonces este lugar se llama Rancho. Lo que mis amigos querían que yo viera era una cascada que está en El Rancho. Y esa cascada, como lo pueden ver de aquel lado, es esa cascada que se ve ahí. Es bastante alto y se ve muy bonito, la verdad. ¿Por qué el agua es caliente? Porque ya el volcán del mar. Y no más bien abrir la cascada. Si no, ahorita vamos a ver si se pone. Oh, no sé si se alcanza a ver en el video, pero está levantando el humo de lo caliente que está el agua. Yo creo que ahora sí, hasta aquí voy a hacer la grabación. Yo creo que en un momento ya nos vamos a regresar y ya no podré grabar el regreso porque, además de que ya va a ser un video muy largo, no quiero arriesgarme a grabar porque va a anochecer y puede ser un poco peligroso. Entonces, yo creo que hasta aquí la grabación. Muchas gracias por ver mi video. Espero poder subir algo más interesante pronto de acá de Colombia porque todavía me falta visitar algunos lugares de acá de Colombia. Entonces, bueno, hasta aquí el video. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Adiós.